Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos una nueva edición de esto que es C50 Sport con mucha información del polideportivo, ¿eh? Muchísimo tenemos en el día de la fecha que vamos a estar compartiendo con el señor Luciano Serafín. ¿Cómo andan? Anda, Luciano Martín. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien. Ha estado entrenando, ¿no? ¿Lo visto? ¿Fin sí. de semana? Sí, ¿a dónde? Uno se entera. Ayer mucho. Ah, hemos visto en redes sociales, creo. Sí, porque estábamos preparando una competición. Sí, una previa. La más importante. Se viene un festival importante en septiembre, ¿no? No puedo correr la... Sí, bueno, la verdad... No puedo correr la maratón porque se viene el Transmontaña, que en principio tenemos un montón de lesionados en el equipo, así que tenemos en duda uno más. ¿Qué pasó? ¿Se ha sabido de lo que fue la competencia, la reciente competencia? No. Sí, estaba cargando la moto para ir a entrenar a un compañero y se le cayó la moto arriba y fracturó un dedo del pie. Así que no me diga. Tiene turno al médico ahora y está habrá que ver qué puede ser o no la participación. Y al ser una carrera por parejas, complica por ahí. Ah, claro. Bueno, también tuvimos a Lucas Raca que se quebró la clavícula. O sea que previo al Transmontaña venimos el equipo que iba a... Originalmente a correr venimos bastante salados. Ayer creo que me pasé agua bendita por todo el cuerpo. Ayer estuve hablando con Pablito Priotti. Sí. Está muy motivado, ¿eh? Sí, Pablito está entrenando mucho. Está entrenando mucho y que bueno, también va Dejó hablando de los deportes, Pablito, no sé si sigue tirándote. Sí, en su momento sí, no sé. Me parece que ahora le está haciendo mucho la bici. Mucho bicicleta, sí, lo vi realmente bien enfocado. Sí. Sí. Pero bueno, habrá que ver qué pasa y qué salía. La evolución de las lesiones, en definitiva. Sí, habrá que ver qué sale. Ayer fue un entrenamiento bastante largo, previo a lo que es esta competencia, que es pocos kilómetros, pero muy dura. Son casi 4 horas o más arriba intenso, de la bici. Claro. Son 40 kilómetros en Tucumán. Y casi todo en subida, así que... Qué desafío, ¿eh? Un inconsciente. Anotarse ahí. pero bueno... Tenemos mucho, ya después vamos a traer material para la semana que viene. Muchísimos materiales, tenemos pensado, vamos a hacer algo seguramente, porque es uno de los eventos más importantes de este estilo en Sudamérica. Ah, mire usted. Participan, un poco menos convocante que el Río Pinto, pero mucho más exigente. Y viene hasta gente de otros países a competir, y la verdad que se juntan más de... 3.000, casi 4.000 ciclistas y todo por parejas, y la verdad que bueno, hay distintas formas de armar parejas. Puede ser padre-hijo, mixtas, por categorías. Si uno se junta con un menor, se toma la, si yo por ejemplo me juntaría con un juvenil, por más que sea categoría Master B1, clasifico en la categoría de juvenil. Clasifica en la categoría del menor de edad. Bueno, la verdad que tiene muchísimos condimentos. Qué interesante. Bueno, esperemos el material entonces. Bien, tú estuviste charlando con Víctor Hugo Castro, sí, una gran persona, un gran amigo. Sí, larga, extensa nota que realizamos. Bueno, habíamos tenido el contacto con motivo de su gira por Europa, pero también hablamos de lo que se viene en el mes de septiembre, que es un festival boxístico, que va a organizar junto con la gente del básquetbol de 9 de Morteros. Así que lo escuchamos a Víctor Hugo, que nos cuenta lo siguiente. Se viene un festival importante en septiembre, ¿no? Sí, bueno, hace alrededor de 3 o 4 meses estuvimos hablando con la subcomisión de 9 de julio, de básquet. Estaban interesados en realizar un evento y bueno, tratamos de coordinar y bueno, logramos de poner fecha para el 13 de septiembre en Polideportivo 9 de julio. Bueno, ya prácticamente está todo armado el evento, así que bueno, nada más que tratar de trabajarlo en el caso de ventas de entrada. Las entradas van a estar 150 pesos, una entrada accesible para que pueda participar la familia y para que pueda participar en este evento la gente, y que bueno, también para que la gente de la subcomisión de básquet pueda recaudar y poder ayudar a su deportista, ¿no? Porque muchas veces se trata de esto, de poder recaudar para sostener los deportistas. Realmente sabemos que la situación que se está viviendo, y muchas veces hay que tratar de colaborar y hacer estas cosas, este tipo de eventos, como para ver si podemos recaudar y que poder seguir adelante con los deportistas, ¿no? ¿Ya está definida la cartelera? Digo, ¿tienen que avanzar todavía? Falta un tiempo importante, ¿no? Sí, bueno, ya prácticamente tenemos todo armada las 8 peleas. Sabemos que en estas 8 peleas van a participar 4 campeones nacionales, como Levi y Dustin
Castro, Maximiliano Odi, que fue representante olímpico, y Juan Coria también, que fue otro de los representantes que está en el equipo nacional, y que fueron los cuatro prácticamente campeones nacionales el año pasado. Y creo que ellos van a estar en el evento. Ya tenemos atractivo, ¿eh? Atractivo. Realmente tenemos 8 peleas, una de femenina que va a debutar Rocío Núñez, la vuelta de Guillermo Di Giacomo, y bueno, de otros chiquitos también que son debutantes. Así que bueno, la verdad va a ser muy atractivo. Tenemos 10 chicos que pueden estar en el evento participando en Mortero, ¿no? Bien, la palabra allí de Víctor Hugo Castro hablando acerca de este festival boxístico que va a tener lugar allí en el Poli Ceruti, con organización justamente del gimnasio de Víctor y también, por supuesto, la colaboración de la gente del básquetbol de 9 de julio. Seguimos con más avanzando en el programa. Vamos a meternos en gimnasia artística, ¿eh? Tenemos imágenes para compartir en cuanto a lo que dejó la performance de gente de tiro federal. Gran participación de las deportistas de tiro en el torneo de Centro Social y Deportivo Brickman. Algunos datos: Valentina Oliván logró el cuarto puesto en categoría mini, en tanto Sofía Sánchez y Tamara Gauna obtuvieron el sexto lugar en categoría infantil. Allí vemos las imágenes de las nenas en definitiva, en lo que ha sido este encuentro, ¿no? Allí en Centro Social, insistimos, con Valentina Oliván, cuarto puesto en categoría mini, y también Sofía Sánchez y Tamara Gauna, que llegaron al sexto lugar en categoría infantil. También tenemos para anexar lo que es el WhatsApp que nos enviaban justamente a nuestra producción. Esto contaban. Muy bien, agradecemos, bueno, a las niñas su participación, sí, también, y a las profes, sí, obviamente. Sí, sí. Vamos ahora a compartir una nota que realizaba, la verdad que bueno, es un orgullo, pude charlar muchas veces con Griselda, la abuela, uh-huh, con Mayra. Nahuel Trentino, estuviste charlando con toda la familia, sí, exacto, de lo importante que es por allí el deporte, la inclusión, claro, y es el primer representante que va a tener tiro federal y deportivo Morteros en este tipo de disciplina. El disparador de la nota era la convocatoria de Nahuel para lo que es la selección de natación adaptada. Algo histórico para tiro federal, pero también obviamente nos metimos en esto de la inclusión, en darle la posibilidad, en este caso a Nahuel, de hacer su disciplina deportiva también, más allá también Nahuel de participar en otros aspectos de la vida en sociedad, el caso de estar metido allí en una obra de teatro, bueno, así que la verdad que muy interesante la nota, charlamos con la mamá, con la abuela y con el propio Nahuel también, que esto nos contaba. Una emoción grande, orgullosos. La verdad que sí, muy emocionados, en realidad por todo el equipo, y los nadadores, los profesores, el club, por la predisposición. Todo. La importancia del acompañamiento, ¿no? De todos, no solamente de la familia, sino también de todo el equipo. Sí, sí, sí. Sí, el acompañamiento de todo el equipo, de todo el club, el apoyo, la inclusión. La verdad que sí. Una emoción muy grande. ¿Cómo surge la posibilidad, digo, de que se incorpore Nahuel? Obviamente la necesidad de hacer algún deporte, uno imagina, ¿no? Sí, sí, a él siempre le gustó el agua de chiquito. Él empezó en la escuelita de verano desde muy chico, desde que tenía 4 años. Y bueno, ahí empezamos a integrarlo a la natación, porque sabíamos que le encantaba. Así que bueno, así arrancó. Hace 3 años, y así que bien, así. Fue, sí, superándose él día a día. La inclusión es tan importante, cada vez más se está incluyendo a los chicos. Bueno, Nahuel tiene un grado de autismo, pero bueno, en general la inclusión para todos los niños con alguna discapacidad es tan importante, y la verdad que el club se lo agradecemos un montón, a todo el equipo. Nosotros siempre estamos con él, con lo que necesita. La verdad que las actividades de Nahuel tienen, o sea, toda la semana con las terapeutas, él va a teatro, va a folclore, aparte de la natación, de que viene al set, y bueno, está siempre ocupado. Él se
se maneja solo dentro de todo y bueno, y como dijo Mayra, verdaderamente es el agradecimiento al club, a los profesores, a sus compañeros, porque siempre él es uno más entre todos, no hay diferencia, y tanto de parte de los profesores como en los torneos, él nada a la par de los chicos y nunca hubo diferencia dentro de su discapacidad que tiene. Él solamente, él de parte de él, él se supera, él quiere progresar, él solo quiere seguir para adelante y él solo se va superando día a día, no solamente en la natación, sino en el colegio. Él ya está cursando tercer año de Valipen 286, en escuela común. No se ha llevado nunca ninguna materia, tiene todo el apoyo de la maestra de apoyo fuera del colegio, pero él solo le gusta estudiar, él solo le gusta superarse a él solo. Me gusta ver los estilos de 25 de pecho y allá en Rosario y 25 crawl, nado muy fuerte. Nada fuerte. Sí, me gusta hacer el colegio y después cuando toca el timbre salgo al recreo y me gusta estudiar mucho. ¿Haces teatro también? Sí, hacemos teatro, es una obra allá en Centro Cultural. Me gusta venir con los amigos, porque me gusta, aflojamos ahí en natatorio, y así que me gusta. Uh-huh. Ahí cuando a la tarde, cuando termine natación, y después voy a la pileta en el verano. Claro, te gusta mucho, bueno, y eso ya ahora te metes a entrenar a la pileta, es lo que una de las cosas que más te gusta hacer, ¿no? Sí, me gusta hacer todo. Así que me gusta tirar el trampo y al tobogán y todo, y a la pile. Y comimos masita todo, tomamos agua. ¿Qué te dicen los profes? Bien, me dice bien. ¿Que haces bien las cosas? Me hago bien la cosa, porque yo estoy en tercer año. Uh-huh. Allá en PMI 286. Bueno. Domingo Fautismo Sarmiento. Ahí estaba Nahuel, maestra Nahuel. Saludo para los compañeros también del curso. Sí, exactamente. Gracias a la abuela, también a la madre, que se acercaron allí a charlar un ratito. Un lindo momento, una linda nota. Y para destacar también a veces los espacios que se le otorgan, sí. Desde las instituciones, desde los clubes, desde otros ámbitos, justamente para lograr ese cometido que es la inclusión, ¿no? El caso, bueno, ya decía, de lo del centro educativo donde él desarrolla sus actividades. ¿No? Lo importante que es... y ojalá se sigan contagiando y uh-huh. mucha gente sí, claro. Integre a los chicos y eso está bueno, porque no solo ellos aprenden, sino que también sus compañeros de al lado. Sí, sí, el entorno se contagia uh-huh. y eso es lo importante también, ¿no? Uh-huh. De lograr en estos tiempos algo tan importante, ¿no? Un objetivo tan primordial que es justamente tener a estos chicos, obviamente con el apoyo de un profesional, que siempre es valedero, pero bueno, esto de transformar también el entorno, ¿no? que es trascendente. Luchi, vamos a pasar al tenis sí. ahora, porque siguen los logros en deportistas de tiro federal y deportivo morteros, uh-huh. y agradecemos a Marcelo, que estuvo en la localidad del Trébol, si mal no recuerdo, y nos sí. hacía estos videitos. Angelina Asís, su hija, que ganó 6 de 7 partidos, sí. y también otra gran actuación de Francisco uh-huh. Galo. Compartimos el WhatsApp de ambos. Hola, buenas tardes, soy Angelina Asís. Yo estuve disputando de un torneo nacional en el Trébol Santa Fe. Jugué para la Federación Neuquina de Tenis. Jugué 7 partidos, de los cuales gané 6. Fue una experiencia muy linda. Salimos sexto de entre 13 provincias y bueno, a seguir así. Chao, muchas gracias. Hola, soy Francisco Galo. Acabo de participar de un torneo nacional por equipos en el Trébol Santa Fe. Acabamos de jugar por tercer o cuarto puesto y salimos cuartos. Estoy jugando en categoría sub-10. Jugué 7 partidos, gané 4 y perdí 3. Y estoy contento porque fue una experiencia linda y bueno, y se dio que salimos cuartos.
Muy bien, felicitaciones a los chicos y también sí. Una actuación más. Sí, también el profe nos comentaba del trabajo de Pierina Poletti en su momento, cuando tomamos contacto con Angelina la semana pasada. Bueno, y también, en este caso, Agustín Ibarra, el tenista también de tiro federal, jugó el octavo abierto de la Federación Cordobesa de Tenis en categoría sub-18, que llegó, tras su trabajo, a la final de la Second Chance, en lo que es allí en Epicentro en el Kempes, un torneo organizado por la Federación Cordobesa de Tenis, el octavo abierto de esa federación. También felicitaciones para Agustín Ibarra, tenista de tiro federal. Bien, hay mucha información del pádel dando vueltas y vamos a ver qué referente se anima a mandar los videos y a comprometerse para que con nosotros, sí. Si alguno tiene de última, mande un mensaje a mí por Facebook, por WhatsApp. Así empezamos a tener mucha información, porque la verdad hay muchísima actividad en nuestra región del pádel. Sí, aparte, bueno, hace muy poco tiempo se inauguró una cancha de Blindex así en Sportivo Suardi, también en San Jorge de Brickman. Sí. Así que, bueno, está realmente en un auge trascendente el pádel, ¿no? Bien, lo hago público porque siempre me olvido. Entonces, en una de esas, alguno que me ve, se va a acordar. Vamos a compartir el fútbol infantil de la Liga Regional San Francisco. Compartimos imágenes. Esto ocurría el sábado, recordemos que el fútbol infantil se pudo jugar, donde por ejemplo jugaron Sociedad Esportiva Devoto y Sportivo Suardi. En promocionales ganó Devoto por 1-0, en preinfantiles ganó Sportivo por 1-0, empataron 1-1 en infantiles, fue victoria de Devoto por 2-1 en prejuveniles y en juveniles empataron sin goles. En lo que es la Paquita Social de Chipión, en promocionales victoria del visitante 1-0, también ganó el Social de Chipión en preinfantiles 2-0, mismo resultado en infantiles 2-0, en prejuveniles ganó el Social de Chipión 2-1 y en juveniles empataron 2-2. Los que luchaban en el acumulado, en la tabla de arriba, el 9 y San Jorge, donde el Celeste de la Ciudad de Morteros perdió 2-1 en promocionales, en preinfantiles empataron 0-0, en infantiles ganó San Jorge 2-0 y en prejuveniles ganó el 9 por 2-0, en juveniles ganó el Santo por 2-1. Vamos a lo que fue enfrentamiento con Tiro Federal y 9 de Julio Olímpico de Freire. Promocionales victoria del 9 de Freire 1-0, empataron 0-0 en preinfantiles, también 0-0 en infantiles. Victoria de Tiro en prejuveniles 1-0 y fue empate 1-1 en juveniles entre Tiro y 9 de Julio Olímpico de Freire. En promocionales también jugaron en Juniors ante Porteña, ganó Porteña 1-0. En preinfantiles ganó Junior por 2-1, en infantiles ganó el Rojo por 1-0, en prejuveniles ganó Junior por 1-0 y fue victoria del Rojo de Suardi en el juveniles por 2-1. Quedó libre en esta fecha Centro Social y Deportivo Brickman. Recordemos que los clubes clasificados para la zona campeonato, 9 de Morteros, San Jorge, Centro y Tiro. Los campeones en las categorías, bueno, recordemos que en la promocional se define en la última fecha. Preinfantil se consagró Tiro, infantil San Jorge, en prejuvenil Sportivo Suardi y en juvenil Centro Social y Deportivo Brickman. Si quiere también podemos repasar la próxima fecha en lo que es divisiones menores del fútbol. La que quedará libre Porteña, donde el 9 de Freire va a recibir a Junior, San Jorge a Tiro Federal, Chipión al 9 de Morteros, Sportivo Suardi al Cultural de la Paquita y Centro Social y Deportivo Brickman ante Sociedad Esportiva de Devoto. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol infantil. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Después de la pausa tenemos mucho más en esto que es 50 Sports. En El Giro, dale una vuelta a tu bolsillo. Todos los días, en las 3 sucursales, tenés promos de costilla, falda y pollos. Recibimos todas las tarjetas. Reparto a domicilio, 40-29-28. Supermercados Giro, muy cerca de tu casa. Los bailes del 9 son fiesta y alegría. Son la cita mensual con los amigos para disfrutar una exquisita cena, shows en vivo y bailar toda la noche. Agenden el calendario 2019. 18 de mayo, Claudio y su banda brillante. 22 de junio, festejamos el Día del Padre junto a Silvio Simpatía. 20 de julio, festejamos el Día del Amigo con el grupo Sensación. 24 de agosto, Agrupación Gerardo. 28 de septiembre, La Pachanga. 26 de octubre, festejamos el Día de la Madre junto a Josecito Berardi y Cuarteto Popular. Increíbles noches de bailes celestes. Reserva de tarjetas en Secretaría. 9. We'll be right back.
sueño celeste, la promoción millonaria de Mutual 9 de Julio de Morteros hace realidad tus sueños. Asociate ya y gana. El 16 de agosto, más de 2.250.000 pesos en premios. Abona todas las cuotas antes del 31 de julio y participa del sorteo pago anticipado. Primer premio, 500.000 pesos. Un premio de 100.000, 4 de 60.000, 4 de 40.000 y más. Más dinero en efectivo. 10 premios de 15.000 pesos en el sorteo a la fidelidad. 1.110.000 pesos en 80 sorteos por mantener tu cuota al día con un premio mayor de 250.000 pesos. Consulta a promotores autorizados o al teléfono 03562-404455. Sueño celeste es más y te da más, siempre más. Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. No tengas miedo, si fallas más fuerte serás. Soñemos juntos. Somos una empresa joven con una vasta experiencia. Brindamos servicios de excelencia en organización de eventos. Contamos con salones y espacios al aire libre acordes a tu necesidad. El Tiro Eventos. Un staff de profesionales de alto nivel al servicio de la gastronomía. Ofrecemos un servicio personalizado para cada evento. Cumpleaños, casamientos, egresados, eventos empresariales, reuniones familiares. Somos El Tiro Eventos. Una solución global para tu fiesta soñada. Consulta nuestras propuestas y planes de financiación. Comunicate al 3562-568917. El Tiro Eventos. Muy bien, arrancamos este segundo bloque donde vamos a tener un bloque de deporte y motor sin el columnista porque ya ha caducado, es un nuevo columnista. Vamos a probar nuevas experiencias. Sí, la verdad que Molardo ya cansó. Sí, está a prueba Molardo. Se hizo la estrella como un maniquí, no quiso hablar un día y listo, agarraron y dijimos, bueno. Sí, eso marca, eso vamos, marca. Vamos a probar con otro. Marca ciertas cosas, sí. Vamos a probar con Cristian Panero, ¿cómo le vas? ¿Cómo andas? Gustavo, buenas tardes. ¿Te ves reemplazando a Molardo? Y estamos a ver, qué sale ahora. Sí. Una pena, ya viste, mirando. Hay que arreglar después. Bien, bueno, bien, gringo. Cristian, la verdad que gracias por venir. Aquí ya trajo la moto, ya en algún momento la vamos a estar compartiendo en imágenes también. Porque en septiembre 13, 14 y 15 se viene otro desafío a Ancenusa. Hace mucho tiempo arrancaste con estos desafíos. ¿Cuánto hace? Y ahora en julio hizo 10 años de que estoy con esto. Armando travesías, buscando lugares, formando gente, enseñando, ¿no es cierto? Uh-huh. Generalmente armo travesías guiadas, llevo grupos a distintos lugares, hacer enduro, moto, cuatriciclo, camioneta o otro tipo de vehículos apto para esto. Y a la vez estuve haciendo algunos desafíos con navegación y puntales, como una cierta competencia. No carrera en sí, pero una travesía con sentido de competencia. Claro. ¿Y en cuál se prende más la gente? ¿O es indistinto por ahí en este tipo de travesías para conocer lugares o cuando se compite? Bueno, yo tengo un calendario bastante extenso y variado a lo largo del año y la gente como que va eligiendo, ¿sí? Uh-huh. Hay mucha clientela que va eligiendo qué hacer. Y bueno, es como que cuando hacemos una travesía de este tipo desafío en Ancenusa Margasta, es como que juntamos un poco más de gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos un cupo más amplio también. Uh-huh. Y en este tipo de desafíos, ¿qué hay que tener, por ejemplo? Si a mí me gusta, ¿qué herramientas necesito? ¿Necesitas un vehículo apto para este tipo de terreno? ¿Una moto de enduro en buenas condiciones? ¿Un cuadriciclo? ¿Puede ser una chata
generalmente una 4x2 puede ir, según el terreno también. Un UTV, un arenero también puede ser. Te tiene que gustar la aventura. Y en este desafío, como que hacemos ahora próximamente en Mailín, Santiago del Estero, bueno, necesitas una serie de cosas para poder participar. Básicamente tu vehículo, tu indumentaria de seguridad, un GPS para poder navegar las rutas, porque son largadas tipo rally, cada cual tiene cargado en su GPS la ruta y tiene que ir navegando los distintos waypoints, ¿no es cierto?, por etapa. ¿Pone un énfasis en la duración de cada una de las etapas? Digo, porque por ahí a veces la cantidad de kilómetros se hacen en cierta medida pesado, digo, ¿ponen justamente algún tipo de reparo en esas cosas en cuanto a tantas organizaciones que han realizado ya, no? Sí, generalmente se hace el primer día una etapa media corta para que la gente le tome la mano a la navegación, a los GPS y esas cosas. Y en el medio siempre ponemos una etapa dura para que la gente la pueda disfrutar, o sea, que lo sienta como un desafío personal, ¿no es cierto? De muchos kilómetros, por distintos terrenos, y bueno, eso hace a que cuando vos llegas al final del desafío, que cumplas tres etapas, sienta, digamos, a ver, sienta esa satisfacción de poder cumplir el desafío, más allá de los resultados en puntaje, ¿no es cierto? En algún momento habíamos charlado de alguna competencia en sí y ponías énfasis también en lo que es disfrutar de la naturaleza, más allá de enfocarte en lo que tenés que hacer, en las etapas, en el trabajo de navegación, pero también esto de elegir paisajes, de también poner a la naturaleza como protagonista, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, en mayo estuvimos en un lugar muy lindo que fue Vallecito en San Juan, en la difunta Correa. Hicimos un lindo desafío, que hubo 40 vehículos. La verdad que tremendo lo que es el desierto, ver toda esa naturaleza, tropas de guanacos y diversidad de animales de la zona. Gente poca, se interactuó poco con la gente que estamos acostumbrados porque no hay mucho, digamos, muchas casitas o ranchos desparramadas en lo que es en la zona, como es acá en Santiago. Claro. Pero bueno, Santiago también tiene lo suyo, es muy diverso, toda la zona del río Dulce, de los Bañados, el río Saladillo, los montes, los quebrachales, hay unas zonas hermosas que en algunas imágenes se puede ver que es zona de cactus, que la verdad que, y arenales, es hermoso. También tiene zona de montaña, de piedra, por eso que es muy diverso, tiene salina. Podés encontrar todo lo que salías a buscar para un evento de esto. Mientras charlamos un ratito con Cristian, allí estaba viendo unas imágenes que lo acompañan en el tele de fondo. Fede, ¿se pueden poner para que la gente las vea? Así nosotros nos vas comentando. O sea, ahí estaba observando, bueno, las camionetas, las motos, los distintos terrenos. La verdad que es muy lindo y la logística me imagino que es muchísima para este evento. Sí, para sí. estos eventos. Para estos eventos, sí. La verdad es que se necesita un equipo de trabajo. O sea, generalmente mis travesías con tres personas lo manejo. Pero ya en este tipo de desafíos necesitamos un mínimo de 10 personas. Más personal médico, paramédico, vehículos para rescate en zona agreste. ¿Autoridades del lugar también, digo, para dar el apoyo desde lo que sí, es Sí, sí. En este evento que hacemos en Mailín, bueno, tenemos el apoyo del gobierno de Santiago, de los intendentes de Mailín, de Coordinadora, de Los Telares, de Bacauma, de Villa Tamisqui. Se han involucrado todos para que el evento pueda pasar por sus localidades, ¿no es cierto? La verdad que están muy comprometidos ellos. Sí. ¿Habitualmente cuánta gente participa? ¿O tiene límite la inscripción? No tiene límite. Por ahí con un grupo, como te estoy mencionando yo, de trabajo, podemos manejar hasta 80 personas, ¿sí? Por eso si se excede lo que es el cupo, ya necesitamos un poquito más de infraestructura, pero sí, se puede hacer. De hecho, ha ocurrido. Gente no solo de la zona, sino participa de todos lados. De todos lados, sí. Sí, he estado revisando los formularios de inscripción. Hay como 7, 8 personas de La Pampa. Bueno, de Río Cuarto, de Córdoba, de Paraná. Hay mucha gente acá de la zona también. Muchos santiagueños. ¿Cuáles son los lugares que son más complicados o más complejos para este tipo de desafíos? De los que te ha tocado organizar.
Yo generalmente a mis travesías les pongo grados de dificultad, baja, media o alta. Te diría que bueno, lo que fue San Juan fue algo muy dificultoso, pero de una media dificultad. También tuvimos la oportunidad de hacer una travesía en el Cerro Champaquí hasta Poto Domínguez con un grupo muy lindo de gente, con un permiso que nos han dado para poder acceder. Y eso sí fue muy dificultosa, no es para cualquiera. Cuando una persona me habla para consultarnos por una travesía, yo tengo que hablar, tantear un poquito para ver su nivel de manejo, su experiencia, y obviamente charlamos del nivel de dificultad, si él es apto para hacerlo o no. ¿Cuántas travesías tiene la moto que está acá en el estudio? No sé, tiene un par de años nueva travesía porque no hace tanto que la tengo. Pero sí, muchos kilómetros porque yo para cada evento salgo a trazar, me voy con gente, con mi camioneta, bajo la moto, salgo con lugareños, salgo a hacer kilómetros, a trazar, a hablar con la gente para que nos pueda atender, con las comidas. Por ahí también lo que buscamos siempre en esos lugares que por ahí son muy pobres, tratarle trabajo a la gente. Por ahí algunos hotelcitos hospedaje, distribuir la gente, hablar con alguien para que nos prepare un lindo almuerzo de campo. Por ahí en otra zona, otro ranchito, otra gente. Nos prepara otro almuerzo para el día siguiente, a otro grupo de gente le damos la cena. Entonces, es como que le vamos dando trabajo a la gente también. Bueno. Fede nos pregunta, debe ser que la quiere comprar, ¿qué moto es? Esta es una Honda CRFX 450 de enduro. Anda bien. Sí, anda bien, está lindo. Similar a las que usan para los Rally Dakar. ¿Esta hace cuánto, qué modelo es? Esta es 2009. No entró más este modelito hasta el 2012, es una moto muy buscada. Pero está preparadita, tiene un tanque de mayor capacidad, tiene una base cargadora y soporte para GPS, tiene varios accesorios como para este tipo de cosas. ¿Las inscripciones cómo la pueden hacer? Y las inscripciones pueden ir directamente a la página Desafío Ancenusa, a la fanpage de Facebook, lo pueden hacer en mi teléfono, que es 3562-500-953. De paso podemos charlar un poquito del evento, les puedo contar. Hay un Instagram de Desafío Ancenusa que pueden hacer sus consultas también. No sé, más allá de este evento que tenés preparado ahora dentro de poco tiempo, ¿hay alguno más? ¿Ya tenés en mente? Sí. Digo, por lo que queda del año. Sí, el calendario no termina acá. Este evento en Santiago se va a llamar Travesía por Santiago Dentro. No es el evento en sí Santiago Dentro, porque nos hemos dividido con el grupo, ellos están haciendo algo más competitivo, más carrera, claro. Que se llama Santiago Dentro Series, y yo estoy con mi travesía por Santiago Dentro, que es algo más tranquilo, con otro tipo de navegación, otro tipo de nivel de conducción. Y bueno, nos queda este año, tenemos un desafío en el New Wheel, en Mendoza. Generalmente hacemos una despedida de año para todos los clientes de Desafío Ancenusa, que lo hacemos en Paso de Pablo, que es un lugar que se muy cerquita a la cumbre. Se convoca a la gente el día viernes a la tarde y se hace todo un nocturno. Seguramente Manino lo conocés porque hacemos toda la bajada de Cuchi Corral, donde corren las bicis, del Vado del Pinto. Está muy bueno. Sí, lo hacemos todo nocturno. Y vamos a un campo privado que se llega por senderos de noche. Y hay una gente que, bueno, su nombre que es descendiente de Come Chingón, nos espera, tiene tipo hospedaje, bueno, nos espera con todo un grupo de gente, con toda la gastronomía, con todos los senderitos para andar, con música, o sea, música, obviamente tocan ellos, no sé. Sí, linda experiencia, ¿eh? Sí, linda experiencia, con fogones, viste, con anécdotas, está muy bueno también. La verdad que es muy bueno y seguramente hay mucha gente que repite y se van sumando muchos nuevos en distintas travesías. Sí, hay mucha gente nueva, la gente, o sea, se van rotando según el evento, por ahí hay gente que pone un fin de, por ahí se le complica la siguiente, entonces es como que va rotando la gente. Y sí, surge gente nueva que por ahí ve esto y siente esa inquietud y me habla, yo lo voy orientando a ver qué moto puede comprar, con qué puede empezar, qué puede hacer, qué indumentaria precisa. Es importante eso, ¿eh? Sí, sí, el gasto inicial, inclusive doy clínicas, la gente de mis travesías van aprendiendo, porque les voy enseñando, ¿no es cierto? Cristian, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. No, la verdad que está muy bueno y está bueno también que nos cuentes un poquito todo lo que realiza.
¿No vamos a escuchar a Mario Guerrero? Sí, Mario Guerrero, ya que estamos en la previa de lo que es la maratón que se viene el fin de semana. ¿No corres, no? No. ¿Te tenía una fe? Lo estuve pensando, lo pensé 2 minutos. Yo tenía fe. En realidad es contundente. Yo te tenía mucha fe. ¿Pero hay usted? No, porque tengo la travesía de la montaña. Cierto, tiene razón. Si no la corría. El señor Marcos Holman va a correr. Si no la corría. ¿Cristian Gallero también? No. Si no hay plata, no corre. Ah, claro, tiene otro dibujito. Sí, sí. Carlos Manzi va a correr, por más Carlos que Manzi, no esté, va a correr. ¿Cristian Molardo? Nah, que va a correr. ¿Cristian Molardo no? Ni la líder, ni en el Mille corre. Así que bueno. El profe Mario Guerrero, el encargado del área de deportes de la municipalidad, nos cuenta algún detalle de lo que se viene el fin de semana. Y este año también es un trabajo en conjunto con diferentes áreas, como te decía recién, desde la parte de discapacidad, Marín Blanzetti, hablando con lo que es la Secretaría de Discapacidad de Nación y de Córdoba, con María Teresa Púa, se pudo lograr y tener el contacto de Pablo Gesenov, que es un atleta con discapacidad. Él, bueno, en un accidente perdió las 2 piernas y tiene unas prótesis. Él empezó a hacer todo lo que es charlas motivacionales y lo que es correr maratones. Tiene un grupo que se llama Los Imparables y, bueno, pudimos contactarlo gracias a Mari. Y ellos van a estar acá, le están metiendo muchísima pila, están difundiendo lo que va a ser la maratón, van a llegar el día sábado, vamos a salir, vamos a ir a conocer los clubes, vamos a estar dando una vuelta con ellos, y eso suma muchísimo porque es una maratón inclusiva. Después viene una chica también que es de Córdoba, que es 3 veces trasplantada y tiene lupus, entonces ella también, de fomentar todo lo que es, si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo? Claro. Que a lo mejor no tengo nada, ¿cómo no me voy a poder calzar los cortos, ponerme la zapatilla y aunque sea correr 5 kilómetros, 10 kilómetros o simplemente hacer la caminata? Nosotros ya el sábado vamos a estar marcando lo que es el circuito y 4 de la tarde vamos a estar haciendo toda la parte de hidratación, porque bueno, este año también una cosa que vamos a mejorar son los puestos de hidratación. Van a estar en lo que es la Pachamama, entonces uno siempre cuando hace la cruz va a tener agua para tomar, o sea, no va a faltar agua, lo hacemos con bolsita, que es mucho más práctico para que el corredor pueda agarrarla y pueda ir tomando el agua. Así que va a tener siempre en el recorrido 4 puestos para poder hidratarse. Vamos a estar ya armando un poco eso, armando lo que va a ser el predio y entregando los kits, que acá ya están. Esto va a estar en una remerita, el dorsal con el chip, más una bolsita, donde ya se lo vamos a poder entregar a aquellas personas que el día sábado quieran ir a retirarlo, que ya están inscriptos. También vamos a estar inscribiendo en ese momento el día sábado. Y ya el día domingo vamos a arrancar temprano, en lo cual quiero aclarar también que la parte de buffet este año, al ser una maratón inclusiva, va a estar a cargo de los padres y familiares que tienen chicos con discapacidad o alguna discapacidad. Entonces ellos también nos están dando una mano grandísima, ellos van a juntar fondo para eso, así que agradecerles a ellos también. Entonces el buffet lo van a tener ellos, ellos van a estar trabajando desde temprano, tipo ya 9:30, 10 vamos a estar en lo que es el predio, acomodándolo un poquito, recibiendo a la gente que viene de afuera también a inscribirse el mismo día, se pueden inscribir y retirar también los kits, ya empiezan a retirar. A las 14 horas, a las 13 horas ya se corta la inscripción, porque bueno, ya vienen los chicos del Uptime, que son de Santa Fe, que hacen la fiscalización, entonces ya tenemos que pasarle todas las planillas con todos los datos y los números de chip, que es para que cuando larguen ya sale todo. Cuando vos terminás la carrera te dice el tiempo que hiciste, la categoría que sos. Entonces bueno, a las 13 horas ya se corta inscripción. Eso ya sí o sí, no, por más que venga alguien de afuera, tenemos que decir que no, porque bueno, ya está estipulado. A las 14 largamos con lo que son carreras para niños. Hay diferentes edades donde vamos a empezar a largar, desde hasta 5 años, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9, 10 y 11 y 12 y 13, que ya van a estar, y 14 y 15, con diferentes distancias. Ya los más chiquititos corren 40 metros, 60, 80 metros, 100 metros, y después ya sí, los más grandecitos corren 500 metros, 1 kilómetro, y los más grandes de 15, 14 y 15 ya llegan a correr 2 kilómetros. Bien. Eso se larga a las 14 y conjuntamente a las 14:30 se hace la entrada en calor. La van a hacer un profe que va a hacer lo que es Zumba Strong. Entonces va a estar para que ya la gente que está entrando en calor se pueda mover un poquito, la gente que hace la caminata, y a las 15 horas en punto se larga lo que es la maratón.
Bien, el profe Mario Guerrero, encargado del área de deportes, hablando acerca de esta actividad que se viene en el fin de semana y que también estaremos ampliando seguramente en la medida que surjan más novedades. Insistimos en la previa de este gran evento. Muy bien. ¿Lo dejamos entrar? Sí, sí. Sí, vamos a darle una posibilidad más. Ya habíamos dicho que estaba a prueba, en definitiva, ¿no? ¿Te pusiste celoso? ¿Cómo te va, gringo? ¿Qué tal? ¿Buenos días? No, por supuesto. ¿Cómo no vamos a poner celoso? No. ¿Querías arrancar la moto en serio? Más vale, ¿sabes qué lindo? Pero no nos escuchamos nosotros. ¿Eh? No se escucha ni las preguntas. No, ni bueno, pero 10 segundos que la ponen en marcha, escuchan el ruido, después la paran, ¿sabes qué lindo que es? ¿No estás cansado de escuchar ruido de motor? Estuve cerrado, Yo como que, no sé. Pero la acústica es muy buena. No, la gente técnica no nos dejaba. Vamos a compartir las imágenes del karting porque hubo mucho karting. Estuve el fin de semana en el complejo de deporte motor observando motocross. Hubo muchísima gente en el complejo. Vamos a compartir y contanos un poquito. Bueno, como decían, bueno, el karting estuvo probando en el circuito en el complejo de deporte motor. Ahí están, bueno, algunas imágenes con muchos chicos de aquí de Morteros que bueno, van a dar vueltas, a despuntar un poco el vicio. La verdad que, bueno, ahí lo vemos a Lucas Leineker, que estaba ayudando en uno de los karting. Ahí vemos otro con un motor 150, hay distintas categorías. Ahí vemos ese un motor, un 110, que está, bueno, armado, puesto arriba un chasis. La verdad que están trabajando muy bien los chicos del complejo. Cómo salen a pista y demás, se armaron los grupos, los karting 110 salen a dar vueltas todos juntos, después, bueno, los que tienen motores 150 también lo hacen todos juntos. Ahí lo vemos a un chico de Brickman, a Guido Ferrero, que está haciendo sus primeras armas, le compraron un karting y, bueno, ahora está la segunda vez que va a dar vueltas al complejo y realmente, bueno, lo está haciendo muy bien, tiene creo que la edad de Jeremías o un año menos, debe estar en los 11, 12 años, así que bueno, está despuntando el vicio. Ahí donde ustedes están viendo ahora se ha cambiado un poco el circuito, antes había una S, antes de entrar a la recta principal y ahora se hizo todo un curvón que realmente quedó muy, muy lindo. Y después están, bueno, los 125 Super Promo también que estuvieron dando algunas vueltas. Y bueno, a medida que van pasando las pruebas se va sumando cada vez más gente, ¿no? Que chicos que se compran karting, no solamente de aquí de Morteros, sino de la zona que van a despuntar el vicio algunos y otros, bueno, a probar teniendo en cuenta por ahí las competencias que tienen durante la temporada, ¿no? Ahí vemos lo que es el circuito en sí. Aquí, bueno, los que quieren ir a probar lo pueden ir a hacer. Tiene un costo de 600 pesos lo que es la inscripción, sería, ahí con eso cubren, tienen la cobertura médica y bueno, aparte todo lo que es el servicio del circuito en donde, bueno, se riega la pista y se mantienen condiciones para que cada uno pueda dar vueltas. Cristian Mattioli se ha comprado un karting, lo estuvo probando el fin de semana, piloto de Midget, bueno, le viene muy bien también para probar. Y bueno, como decimos, ¿no? La verdad que hay karting que están muy bien presentaditos, muy lindos. Algunos de los chicos que conozco, está bueno, el chico de Cuasolo, Boschetto, la verdad que hay Crovella, bueno, estuvo el chico de Agustín Girardotti que está compitiendo en el karting del Salado, en la Cuatro Tiempos Junior, que son los 150, y aquí estuvo probando un 125 Super Promo, un Zanella 125, así que bueno, son todas las alternativas que hoy da el complejo para que los chicos puedan ir a despuntar el vicio y no lo estén haciendo en la calle y lo puedan hacer en el circuito, que realmente es muy bueno, con toda la seguridad que eso incluye, ¿no? Obviamente para ir a probar van a tener que hacerlo con el casco, con una cuellera, y si tienen el buzo mucho mejor, pero si no se puede hacer con una indumentaria acorde a lo que es los karting, ¿no? Gringo, además también estuviste en la presentación del libro de Jaco Barra y Mari Pidrioni, que tiene que ver con la historia del deporte motor de la ciudad de Morteros, de la cual formás parte de esa historia. ¿Querés compartir y querés que escuchemos un ratito a Jaco? Después nos contás un poco tu apreciación. Perfecto. Vemos qué decía Jaco. Primer momento, hacerlo como para que Morteros tenga más o menos las raíces del deporte motor. Mucha gente que sí, que se acuerdan y que conocen, pero la mayoría no conocen.
lo que fue el deporte motor en Mortero. Realmente me fue bastante tiempo, pero logré lo que siempre me propuse para hacerlo. Con la colaboración, que debo hacerlo, que resaltar, la colaboración que tuve de Mari Pieroni, también la de Norma Fenolio, que nos ayudó mucho para confeccionar este libro. La historia es tan grande que la verdad que acá Mortero comenzó en el año 1912 con motos. Siguió después con el automovilismo grande del país, que también estuvo en Mortero, el grande, o sea, la fórmula libre. Hoy hablar de lo grande sería turismo carretera. Bueno, en aquel tiempo el turismo carretera en el año 17, 18, 19 era más o menos la categoría que se corría acá. Y volantes de Mortero que trascendieron a nivel nacional. Acá casos como Juan Colombetti, Héctor Viarengo, Alena, Justina. Después con la venida de Domingo Bucci, lo que hace que el prestigio que tomó, después vienen las motos internacionales, las motos allá por el 40, cuando Tiro Federal comenzaba a hacer carrera, ¿no es cierto? Bueno, eso se corre hasta el 47 más o menos, 48, y después nuevamente continúan las carreras de las motos, las Pumitas que sabía hacer Tiro Federal allá adentro del Club Tiro Federal, que se hacían alrededor de la cancha de fútbol. Se siguió después con el automovilismo de la 31, la era de Trocero, Trabaini, Checo Daniele. A continuación, siguen eso, nace el CAN, que el CAN también ha sido fundado con gente de Mortero. Se siguen después con categorías de Mille, se siguen con categorías el motocross, los karting, bueno, hasta la actualidad, que tenemos la suerte de tener un orgullo para Mortero, un complejo deportivo como el cual estamos viendo, que está en marcha. Así que es muy rica la historia que tiene Mortero. Bien, bueno, allí la palabra de Jaco Barra. Bueno, estuviste presente, te veíamos en una imagen, creo que es la que se viene, con el libro en mano. Me decías que lo estuviste hojeando, que te pareció muy interesante. Muy interesante, la verdad que la gente que tenga la oportunidad de leerlo, creo que está en 380 pesos el libro. Y bueno, tiene toda la historia de Morteros con muchos competidores de lo que es karting, de motos, bueno, de milles, de las cupecitas. La verdad que, bueno, una historia muy, muy linda. Muy apasionante para los que nos gusta el deporte motor, con varias anécdotas, ¿no? Y con varias personas que por ahí uno no sabía que habían estado compitiendo. Y bueno, se entera en el libro de estas personas, o que por ahí han sido mecánicos de algunos de los corredores. Así que la verdad que es muy, muy lindo y entretenido para estar leyéndolo, ¿no? ¿Quién te ha sorprendido que ha practicado esta disciplina o estas disciplinas de deporte motor? Bueno, que no imaginabas. Por ejemplo, si bien uno tenía idea, pero Hermes Chiapero, que por ahí estuvo compitiendo, el hermano que también hizo de mecánico, el hermano de Emilio Contato, que también estuvo haciendo de mecánico en sus inicios del karting, si bien en el Mille lo conocíamos, pero en sus inicios del karting. Y bueno, después estuvo compitiendo, si bien también lo conocíamos, pero Franco Amerano, figura en el libro, que estuvo haciendo también sus primeras Mille. Armas. ¿En Mille no conoces? En Mille estuvo compitiendo. Sí, la verdad, bueno, una historia realmente muy, muy linda. Y de el soporte piloto fotográfico también, ¿no? Que exacto. Eso es lindo. Más de 100 fotos. Franco Merano, el 2004 más o menos corrió. Y por allá sí. Sí, porque sí. Yo trabajaba en una radio y 2003, 2004, y ahí lo nombraba. Ajá. Bueno, por ejemplo, Iñato Antonino, que es un tío nuestro que es no vidente, que preparaba motos, y bueno, con él estuvo corriendo René Sanata, hizo unas carreras también, imagínate, familiar, y no sabíamos de eso, así que la verdad, bueno, todo muy, qué bueno. Muy lindo, ¿no? Ocela, que también era dueño de una moto, así que la verdad que muy, muy bueno el libro, ¿no?
Bien, otros que también opinan del libro son, recordemos, deportistas destacados en el deporte motor, como lo es Jorge El Coqui Daniele, Sergio Ancharuc, José Raca y también Hugo Boscarol. Todos ellos opinan de este libro. Hay que felicitarlo a Jaco y a su compañero que pudieron lograr hacer esto. Realmente es importantísimo para toda la gente, más que todo para nosotros que estamos en deporte motor. Va a quedar para la historia, para nuestros hijos, nuestros nietos. Mortero siempre fue una ciudad fierrera, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios ahora volvemos a tener un circuito donde pueden correr los chicos, empezar. Nosotros ya estamos de vuelta. Pero no nos olvidamos de aquellos viejos que han empezado, de mi padre, de mi abuelo, de toda la gente que siempre estuvieron en el automovilismo, en las motos. Y bueno, en el caso mío, que tengo la suerte de todavía tener mi auto de mis padres en marcha, mi hijo corriendo en karting. O sea, seguimos la tradición, lo que nos gustó siempre. Y ahora con este libro, bueno, va a quedar para todos un recuerdo muy, muy lindo, muy importante. Las vivencias de cada equipo, las vivencias de cómo se formó. Y claro, y hoy con el diario del lunes, nosotros nos planteamos qué lástima que las primeras carreras que se hicieron, que eran únicas en la zona, que no se haya podido plasmar con la gente pujante que había en aquel momento, que no se haya podido plasmar en un autódromo. Todos los deportes son difíciles y por ahí los que le toca en la parte de qué es automovilismo, motociclismo, por ahí siempre te tildan de loco. Yo creo que no es así, hoy se hace todo mucho más profesionalmente, ya no se puede hacer más como uno lo hacía en aquella época. Hoy si no estás en un equipo, no tenés los medios necesarios, por ahí no tenés la posibilidad de estar adelante. Pero bueno, uno puede competir en muchas cosas y lo importante, como siempre se dice, es competir, ¿no? Para Mortero es bastante importante lo que ha hecho Santiago con este libro, que bueno, yo creo que la gente se va a enterar de muchas cosas que no sabían, ¿no? Porque bueno, porque eran más jóvenes, gente joven. Además, hace la Peña hace casi 30 años que no está más, digamos. Incursionó en otras categorías, pero lo que es en Mille hace 29 años, que es justamente lo que hablábamos en el circuito del Patito, que hacía 29 años que Morteros no veía carrera Mille. Por eso te digo, mucha gente joven a lo mejor no recuerda o no estaba todavía en esas carreras. Así que yo creo que para ellos va a ser también importante de enterarse cosas que no las tenían ni en mente. Hoy tenemos totalmente otra tecnología, otra forma, pero en aquellos tiempos no había el mecanismo y las comodidades que hay hoy. Entonces, desinteresadamente, se volcaban la gente a las instituciones a trabajar para algo, como para hacer un circuito de mille, de moto, de karting, de distintas deportes motor, ¿no es cierto? Y dejando los intereses particulares, como lo dije anteriormente. Y detrás de eso había toda una familia. Y esto es bueno que se vea escrito eso para que, como lo dije antes, la juventud reflexione lo que se hacía. Y hoy, más que nunca, el deporte tenemos que apoyarlo, llevarlo adelante. Muy bien, lindos testimonios también porque son parte de la historia del deporte motor. Bueno, ahí hubo muchos integrantes del deporte motor y reconocidos pilotos, no solo en Mille, en automovilismo, también bueno, en motociclismo. Ayer lo veíamos a Hugo, quien no va a recordar las carreras de Hugo, de Pinino Salicruz, de bueno, de Sergio Ancherú, de Carlitos Armando. La lucha Carlín Fran, Hugo Boscarol, Hugo Boscarol, Carlín Fran, un clásico ahí de Suardi y la región, ¿no? Les estoy tirando nombres yo. Bueno, pero en esa época iba, mi abuelo Ricardo me llevaba, vivía ahí frente al tiro y ya ponía el auto la noche anterior, como decías vos. Bueno, pero en época, por ejemplo, del Cami, de Hugo Boscarol, de Carlos Fran, más allá de que te guste o no te guste el deporte motor, era cuando venía Suardi, por ejemplo, el Cami era una cita obligada, ¿no? Era ir a ver un espectáculo. Obviamente, estaban los que lo seguían a todos lados y estaban aquellos que se daban cita por el hecho de disfrutar de esos duelos, ¿no? Y esas competencias, quizás con un
armado un poco más ya artesanal, hoy la tecnología ya... Sí, ya es otra cosa. No sé demasiado, le digo, ¿no? Pero me parece que era más... se veía mucho más la mano del mecánico, del armado de la moto, ¿no? Exacto. Más allá de lo que es el motor en sí, así que la verdad que está bueno. Jaco escribió sobre un frustrado motociclista que no lo dejaron correr los padres y se dedicó al millet. No puso nada. No sé si hay datos de eso o no. No sé, hay uno que yo está... Yo me estoy enterando, ¿eh? Hasta el día de hoy tiene ganas de correr en moto todavía. Pero el Beto está dijo, bien, no, pero, en dos ruedas no. Pero no. ¿Fue la primera, digamos, intención de correr motos? O ya... Y lo que pasa es que por ahí era lo más accesible en el sentido que tenía la Puma. Mi viejo tenía una Puma 98 y la idea mía era, bueno, que Ñato Antonino me dé el motor y poder... competir, por ir lo más cercano para poder y claro, empezar. Sí, pero no, fue un... No, fue... No, sí. No, el padre le armó algo con cuatro ruedas y así todo lo dijo, bueno, te morí, lo dije en un momento. Sí. Me dijo, un día, bueno, obviamente el motor lo armaba mi viejo ahí en casa cuando se rompía. Y bueno, me arma el motor de la Puma, me había rectificado cilindro, puso pistón, todo, y nos íbamos a la pista del tiro. Así que me dice, bueno, salí de casa y andá despacio hasta el tiro y después tenemos que dar unas vueltas ahí para sentar el motor. Claro. No le hice caso. Llegué al tiro, le pegué el motor. Ya de tiempos de infancia ya. Sí, ¿eh? Cinco cuadras. Estaba jodiendo motor. Me quería matar. Y después quería correr moto. Gringo, bueno, ¿qué es lo que se viene además de... ¿Vos estás libre el fin de semana? El fin de semana está lo que es el Millet Nacional, el Nacional de Millet en la localidad de Vila, donde bueno van a estar presentes todas las categorías a nivel nacional, ¿no? Con las dos categorías que tiene el Millet de Buenos Aires, el Millet de Bahía Blanca, el Millet Cordobés, el Showman Power y por supuesto el Millet del Litoral, ¿no? Hay mucha expectativa, creo que están confirmados alrededor de unos 8 o 10 Millet de Bahía Blanca, la misma cantidad más o menos de Buenos Aires y después, bueno, lo que son aquí de la zona del Showman Power más el Mille del Este y el Mille Litoral, que yo calculo más o menos va a estar alrededor de los 80 milles, ¿no? Sí. Empezando ya el día sábado con lo que va a ser al mediodía, bueno, las pruebas libres y después, bueno, se vienen todas las series donde después de ahí se va a hacer una gran final, digamos la final de ganadores de las series. Donde se va a sacar ya ahí el primer ganador, digamos, del día sábado. Y después el día domingo se van a hacer todo lo que es las semifinales, que van a ser creo que alrededor de 8 semifinales. Después van a estar lo que es los repechajes. De ahí se va a pasar a 2 prefinales, de las cuales de las 2 prefinales van a sacar creo que los 8 mejores de cada una de las prefinales, donde se va a hacer la gran final y el ganador de lo que va a ser el Nacional de Millet en esta nueva edición de lo que es en Vila, ¿no? Las entradas anticipadas están en 350 pesos para el público, si las adquieren en el circuito es de 400 pesos para los dos días, y si no también tienen la posibilidad de ver que por ahí dista lo que es la carrera habitual del Millet, con los 400 pesos van a poder ver el espectáculo, obviamente, pero no van a poder entrar a boxes y no van a tener acceso a algunas tribunas que hay puestas. Con 700 pesos sí puedes entrar a boxes, va a haber una carpa VIP donde van a poder apreciar lo que es las conferencias de prensa de los pilotos, de los ganadores que se van a dar en la final del sábado y la final del día domingo, con una tribuna especial para esta gente que pague los 700 pesos. Bien, ¿y en otras disciplinas hay actividad? No, otras disciplinas no hay por el momento, sí después ya el otro fin de semana, el día 25, que va a haber el karting del Salado, va a estar el Zonal San Cristóbalense, que en un principio iba a venir aquí a Morteros, al complejo de deporte motor, y se suspendió de aquí, se pasa para la localidad de Esperanza. Tome agua, tranquilo. Uh-huh. Y el Mille del Litoral, ¿se viene en septiembre la primera fecha de playoff acá? La primera fecha del playoff es aquí. ¿Ya está definido? Ya está, por lo menos, está todo en marcha. Patito está haciendo el palco. Sí, bien. Así que, bueno, la verdad que viene todo muy bien. ¿15? 15 de septiembre. Bien. 15 de septiembre. Uh-huh. Bien. No te perdés nada, entonces. No, bueno. El 1 de septiembre tiene la carrera de bici. ¿Va a relatar usted? Exacto. No sé si estoy. ¿Qué hay? Tiene la agenda completa. 15 de septiembre. Después me dice a mí. Después revisa. Después revisa la agenda y me dice. Sí, creo que sí. Uh-huh. Primero, está bien.
17 y ahora este fin de semana también está el Transmontaña. Sí, claro. En Tucumán. Sí, sí. Muy, también muy bueno de mountain bike. Para la semana que viene vas a tener imágenes para reírte, seguramente. Se da cuenta después. Dice que hay mucha lesión. Mucho lesión. Estamos complicados. Sí. Estamos complicados. Se exigió mucho el fin de semana anterior. No, yo ahí no. Ahí estuvo la. Y hay que saber, los límites. Se exigió mucho. Ahí están, ahí tienen las consecuencias. ¿Ya? ¿Te habías seguido el líder, en serio? ¿Quién? Vos. No. ¿Qué no? Si pusiste en el grupo que quería armar una carrera con todos los de acá. Sigue con esa idea. No sé. Ya está bien, tenemos. Sí, ya está. Ya está. Ya pasó. El año que, como dijo Calián, está el año que viene. Uh-huh. El 1 de septiembre. Habrá que esperar la revancha. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana tenemos nuevamente a Dos Toques. Vamos a estar compartiendo algo de lo que dejó el fútbol de los barrios y también notas en vivo. Sí. Para charlar. Gracias, gringo. A ustedes. Gracias. Gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta la próxima. Un abrazo. Chao.